Y nos encontramos en el Claudio Chiquitapia, donde Barracas va a jugar frente a San Martín de San Juan por la fecha número 20. Un partido bisagra para el conjunto del Guapo, porque va a estrenar DT. Milano va a estar sentado en el banco de suplentes del Guapo. Así que todo esto y mucho más lo vas a vivir por Actualidad Barraqueña TV. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva presentación del Departamento de Prensa del Club Atlético Barraca Central. Estamos en el Estadio Claudio Chiquitapia para vivir la vigésima fecha de este torneo de la Primera Nacional. El Guapo, el equipo que esta tarde va a dirigir de manera interina Alejandro Milano, recibe a otro equipo que también tiene un interinato, San Martín de San Juan. El Santo Sanjuanino, que viene de ganarle a Agropecuario por 3-2 en la fecha anterior. Barracas, que necesita imperiosamente conseguir el triunfo esta tarde aquí de local, pensando sobre todo en que los dos equipos que tienen por debajo, tanto Chicago como Mitre, en esta fecha perdieron. Los dos equipos perdieron sus partidos y un triunfo aquí esta tarde en Olavarría y Luna al equipo de Milano le va a dar un poco más de aire, pensando en escaparle a la cola de la tabla de posiciones. Nueva Chicago. El comentarista esta tarde de Actualidad Barraqueña, el señor Gonzalo Chan. Buenas tardes, se nos viene el partido, Gonzalo. Hola, Fer, buenas tardes, ¿cómo andás? Ya todo listo, 22 protagonistas en cancha, ya Barracas debe ganar, salir de la mala racha de este 2020. Todavía no puedo conseguir una victoria. Bien, en el campo de juego está Gaby Santiago, vamos rapidito con los 11 de Barracas. Buenas tardes, en Barraca Central los siguientes 11: Elías Gómez con la 1, con la 2 Ezequiel Filipeto, con la 3 Leo Bontempo, con la 4 Facundo Areja, Carlos Arce con la 5, con la 6 Fernando González, con la 7 Franco Oriel, con la 8 Lucas Jolito, Facundo Castro con la 9, Valenzuela con la 10, Iván Tapia con la 11. Bien, comenzó a rodar la pelotita aquí en Olavarría y Luna. Al piso va Oreja cuando arremetía por aquel sector Lucas Campana. Vamos rápido, de corrido, Gaby, con los 11 de sanjuaninos. Todo comete infracción, me parece, Facundo. No, que siga. Mete Oreja con todo dentro del área. Gana Facundo, le va quedando a Carlos Arce. Buena pelota para Valenzuela. A ver si está el primero, el centro atrás. Le quedó a Daniel, gol. ¡Gol! Barraca Central, apareció el enano, apareció Facundo Niel después de 1000 rebotes. Barraca Central 1, San Martín de San Juan 0. Tocando para Facundo Oreja, si había, a ver que se viene Castro, está habilitado Facundo, a ver, se viene contra el área ante la marca de Ian Córdoba, pasó bien Facundo, le pegó de derecha, cruzado, el remate de Facundo Castro, se fue un tanto desviado del palo derecho que defendía Luis Ardente, pero fue buena, Acá Central 1-0. Va el lateral de Escobar buscando a Bertocci. Le queda Fernández. La pelota, perdón, a Cristian Sánchez. La pelota que se va al córner. Tiro de esquina. Parece reaccionar el equipo visitante. Aquel sector, el jugador Campana. Le va quedando nuevamente a Pablo Ruiz. Juega bien Pablo Ruiz. Zurdazo al arco después del enganche. La pelota que se fue por arriba del travesaño, saque de arco, pero
recibió con libertad, no tuvo inconveniente para sacarse dos hombres de encima. La va buscando Franco Niel por la derecha. Se frena Niel ante la marca del jugador Macha. Se viene Valenzuela ahora. Bien Valenzuela. Se la toca, insiste Fernando. Se mete en el área. A ver qué hace Valenzuela. A ver qué inventa. Taco lindo para Niel. Centro de Niel para Castro. De Barraca Central, la entretuvo Valenzuela dentro del área junto a dos, lo vio solo a Facundo Castro que entraba por el segundo palo, un centro preciso. Barracas con el gol de Facundo Castro le gana 2-0 a San Martín de San Juan, su tercer gol en el campeonato. Se viene Rafael Barrios, ahora el remate a las manos del loco Liga Gómez. Te iba a decir, no, por un momento Franco Niel, de gran primer tiempo, porque hizo el primero también, sí, y dio esta asistencia, pero digo, ¿no? Se sacó la 7 y se puso la 11 del Corcho Romero. Seguir escribiéndose. Viene Arce tocando para Valenzuela. Sobre la derecha. Se viene Valenzuela, que tiró un taco delicioso dentro del área. Hizo la gran Valenzuela. Se mete. Ah, le va a pegar de zurda. Engancha nuevamente. Es un golazo de Valenzuela. ¡Le pegó! ¿Por qué no fue gol? ¿Por qué no fue gol? Hablabas de Barracas 20-19. Bueno, ahí lo tenés a Valenzuela 20-19. Tremenda jugada del número 10, a pura gambeta, a pura habilidad, limpió a 3, se metió en el área, los hizo pasar de largo dos veces a cada uno, definió cruzado de derecha, fue lejos la pelota, pero... Deja con todos los jugadores, está todo feliz el banco de Barracas. Y se viene Valenzuela, Colito a toda velocidad por izquierda, Valenzuela por el medio, Castro por la derecha, lo va a buscar a Colito, se viene Valenzuela, pelota para Colito, se viene Colito, se engancha y le pega, va Colito, le pegó, Ardente, no quiso enganchar, no pudo o no quiso, le pegó como vino de zurda a las manos de Ardente, en dos tiempos controló, no los dio el árbitro, contra Marco Fernández. Se viene Yelaber ahora, domina Yelaber, haciendo señas para que suban. Lo espera Barracas a San Martín, se viene Yelaber tocando para Bertocci, derechazo, el loco al córner. El loco al córner sacó un derechazo fantástico. Bertocci contra el palo izquierdo, es córner para San Martín de San Juan, pero no hay tiempo por final de los primeros 45 minutos. Está ganando Barracas Central 2-0 con los goles de Niel y de Facundo Castro. Decime, contame las sensaciones por abajo, Gaby. Muy superior, pero así que debería continuar. Bien, comenzó a rodar la pelotita. Se juegan los segundos 45 minutos aquí en Olavarría. Una pelotazo largo. Y Ben Tapia buscando a Fernández. Se viene Fernández. Balón para Barrios. Centro al área. Caía por ahí Escobar. Le va quedando el remate al jugador. ¿Quién era el que definía por acá el sector? Por suerte la pelota se fue afuera. Número 3, Ian Escobar. El número 3 Escobar era... Me parece que no. El número 11, Cristian Sánchez. La pelota para Valenzuela no pasó. El rebote que lo favorece a Castro. Ahora sí para Fernando. Se viene Valenzuela, engancha, le va a pegar de zurda. Deja dos en el camino, sigue Valenzuela, le pegó de zurda. La quiso pinchar, la quiso cucharear. La pelota se fue alta, por arriba del travesaño. Saque de meta para Luis Ardente. Pero bueno, el movimiento de Facundo Castro empieza a encontrar. Tratar de recuperar la pelota lo más rápido posible es impresionante esta tarde. Le queda Cuello, va a tocar para Castro, no para Valenzuela. ¡Ay! Le pasó por atrás, pero insiste Valenzuela. Se viene por la izquierda, levanta la cabeza, se la juega Valenzuela. Sí, bicicleta, le pegó de zurda afuera. El remate de Valenzuela fue buena la opción porque Castro estaba solo con tres defensores, casi... Un imposible que pudiera definir. Castro le pica oreja, mira, cruzó la mitad de la cancha, oreja. La aguanta Castro, dase la oreja. Insiste Castro, al piso, hay falta, no señor. Lo termina el árbitro. Final del partido aquí en Olavarría y Luna. Ganó Barracas Central después de mucho tiempo. El esfuerzo de los jugadores de Barracas, muchos extenuados, tirados en el piso. Ganó Barracas, gran partido del equipo de Ale Milano, Gaby.
Fer, desahogo. Sí, bueno, feliz porque necesitamos el triunfo con un rival muy duro. Bueno, por suerte pudimos conseguir, creo que lo hicimos muy bien. Ustedes necesitaban el triunfo, es cierto, la gente lo necesitaba, todos, pero al triunfo hay que sumarle el nivel. Por lo menos lo que se ve de afuera, lo ganaron y lo ganaron bien, sin atenuantes. No, nunca corrió riesgo el resultado. No, la verdad ellos no nos crearon situaciones. Creo que estuvimos todos comprometidos a la hora de defender, corrimos todos. Creo que eso fue fundamental para que, bueno, después nosotros lo contragolpeemos a ellos y creo que hicimos un buen trabajo en general, ¿no? ¿Qué les dijo Ale en la semana para cuando empezaron a preparar este partido? Porque se los vio muy metidos. Vos, Franco, Facu, Lucas, Colito, todo el tiempo presionando, todo el tiempo retrocediendo, pasando la línea de la pelota para posicionarse, para recuperar lo más rápido posible. Mucho sacrificio, corrieron un montón todos arriba. Sí, lo primordial era no perder hoy en casa. Creo que a poco se tenía que levantar. Creo que la situación que estábamos pasando no nos merecíamos y creo que a partir del esfuerzo lo íbamos a sacar adelante. Por eso Ale nos dijo que teníamos que correr todo y bueno, creo que lo hicimos muy bien, por eso nos quedamos con el triunfo, ¿no? Vos resaltás el esfuerzo y haces bien, déjame resaltar el fútbol. Hoy por momentos se vio jugadas, triangulaciones del Barracas 2019. Sí, la verdad que sí, bueno. Todo se hace más fácil cuando va ganando, por ahí tener un poco más de confianza. Creo que lo hicimos bastante bien, por suerte. Creo que estamos felices ahora, pero ya mañana pensar en lo que viene, que es Agropecuario, que va a ser muy difícil allá. ¿No? Los que te conocemos sabemos que cuando no la metes, no te vas lleno. No, bueno, me gusta hacer goles. Creo que a lo último se vio por ahí que los chicos, bueno, creo que el primer tiempo traté de jugar todo para ellos, para que hagan los goles, para que marquemos la diferencia y después ya lo último traté de buscar mi gol. Pero bueno, no llegó, pero no pasa nada. Creo que lo importante es que nos quedamos con los 3 puntos, ¿no? Bueno, estamos con Elías Gómez. Triunfazo, Elías. Después de que empezaron el año mal, con resultados que no se daban, con el juego que no aparecía, hoy apareció todo junto. El juego, el nivel individual de la mayoría y el triunfo. Lo importante era ganar, no importa cómo sea, pero bueno, pudimos ganarlo con un rival difícil, que sabemos la jerarquía que tiene. Y bueno, pudimos hacer fuerte acá de local y bueno, se vio adentro de la cancha que fuimos 11 leones. ¿Cómo fue la semana, digo? Porque se fue un cuerpo técnico, asumió Ale interinamente una vez más y dio la sensación de que el mensaje lo captaron a la perfección. Ah, la semana fue dura. No es fácil trabajar con la cabeza tranquila cuando se va gente, se queda gente sin trabajo, ¿no? Y más la clase de personas que eran, que son, cómo trabajaban, cómo estábamos con ellos. Pero bueno, acá en el fútbol mandan los resultados, no se nos dio con Cristian, era una lástima, pero bueno, hoy lo pudimos reflejar. Lo que quiso hacer Ale, armó 2 líneas de 4 y un equipo que la verdad no paró de correr los 90 minutos y se vio el sacrificio de los compañeros adentro de la cancha. ¿Cómo conseguir, cómo lograr que esto no sea efímero, que sea el puntapié, ¿no? para lo que viene, para empezar a sumar, a escalar en la tabla de posiciones? Nosotros necesitábamos la verdad esta victoria, ¿para qué? Para agarrar confianza. Primero es para agarrar confianza, porque lo necesitábamos, y ahora lo que viene esperemos que sigamos así de confiados, que sigamos corriendo como lo hicimos hoy, que nadie deje, que todo dejemos todo dentro de la cancha, que nadie se guarde nada. Hoy se vio y ese es el sacrificio que tenemos que dar y siempre tenemos que dar más. De a poquito vamos a ir encontrando el juego, de a poquito vamos a ir agarrando confianza y yo pienso que tenemos que terminar lo más arriba posible porque el club se lo merece, porque nos brinda todo. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, contento, la verdad que un alivio, ¿no? Para este grupo. O sea que una, 1 y pico me mandaron el equipo y me llamó la atención, digo, muy jugado, ¿no? Porque poca marca en la mitad de la cancha, mucho fútbol. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo planeaste en la semana para que termine saliendo tan redondito como salió? Porque la verdad el equipo jugó bárbaro. Sí, la verdad que se dieron un montón de cosas. Pero me parece que lo mejor del equipo hoy fue la entrega, la actitud, el compañerismo. Un equipo recontra solidario. Vos veías que todo, o sea, se jugaba en la vida todo. Yo en un momento miraba, pensaba si podía hacer algún cambio y no,
no podía sacar a nadie, o sea, porque estaban jugando tan bien todos, que no se da nunca eso. Es que sin ese sacrificio que vos marcás, no podías haber puesto a este equipo, me imagino. No, la verdad que no, pero bueno, lo hablamos con los jugadores, ellos estaban comprometidos, que iba a haber mucha entrega de su parte, y bueno, es el mérito, digamos que es el premio al esfuerzo. ¿Tuviste que lograr mucho en el campo o fue más psicológico? Fue más anímico el tema, ¿no? Ellos estaban golpeados porque venían de una derrota, venían de perder al técnico. Eso siempre es difícil para un plantel. Y bueno, simplemente laburar un poquito más en lo anímico, hablar con ellos, hacerlos sentir cómodos, darle libertad dentro de la cancha, ¿no? Como para que te puedan dar lo mejor. Y lo remarcabas recién, ¿no? El nivel, creo que jugaron todos mínimo 6 para arriba, con niveles muy buenos, jugadores como Niel, por ejemplo, que tuvo un primer tiempo fantástico, fundamental, ¿no? Hizo el gol, la asistencia en el segundo, después se cansó, obviamente, porque no venía teniendo continuidad, pero corrió un montón y todos, los de mitad de cancha para arriba, el sacrificio que metieron fue tremendo. Por eso, Niel me pide el cambio él, porque no daba más realmente, pero no, la verdad que si te tengo que decir un punto alto fue el equipo, fue enorme la entrega, lo que jugaron, lo que corrieron. Todo, yo estoy sorprendido y muy feliz por ello, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no te esperabas este rendimiento? Si bien uno tiene confianza, labura en la semana para conseguir esto, pero la respuesta fue 100% positiva. Sí, la verdad que, a ver, cuando me tocó hacerme cargo, si es por los nombres, ¿no es cierto? Decir, es un equipo tremendo para lo que es la categoría. Pero bueno, a cómo venían y más que nada lo anímico, pensé que iba a ser muy difícil. Y realmente, si bien costó tener un equipo que entregue tanto y que lo haga sentir orgulloso a uno desde el banco, la verdad que no se da muchas veces. ¿Te puedo meter presión? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te ves? No, yo trabajo para el club, estoy en la reserva, me pidieron una mano para este partido, bueno, tendremos que hablarlo y ver. Ahora vamos a disfrutar de esto. Te fui a presionar y me saliste gambeteando. Sí, todavía me queda un poquito de habilidad para eso. Ale, felicitaciones y bueno, lo mejor para lo que viene, que es el próximo sábado en Carlos Casares. Veremos, vamos a hablar, muchas gracias. Final del partido aquí en Olavarría y Luna, enorme, gran triunfo de Barraca Central frente a San Martín de San Juan. El equipo respondió con creces, tuvo fútbol, tuvo sacrificio, tuvo entrega y consiguió los 3 puntos que tanto necesitaba para despegar de Chicago y de Mitre, Santiago del Estero, Gaby. Una victoria importantísima del Guapo, porque conlleva un montón de cosas. Conlleva un nuevo ciclo, está el interinato de Milano, que es el tercero, y con un triunfo y un nivel de juego que no se veía hace bastante en Barracas. Nos vamos satisfechos, conformes y contentos por lo que mostró el equipo. El próximo sábado a las 17 en Carlos Casares, frente a Agropecuario, el equipo que por el momento está dirigiendo Alejandro Milano, va a visitar en Carlos Casares a un rival que viene en alza y que también seguramente presentará las complicaciones del caso. Nos vemos y viviste todo por Actualidad Barraqueña TV. Y como siempre viviste todo en Actualidad Barraqueña TV. No te muevas y quédate siempre. Suscríbete a todas nuestras redes sociales. Barraca Central está siempre con vos.